¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Huellas del Maestro. Si conoces a Jesús y vives una vida a su lado, sabrás cuáles son sus huellas. Quizás tú tienes una huella, o tal vez tú has dejado una marca, una pisada en otra persona. ¿Qué le has dado tú al mundo? ¿Te preocupas por el bien de los demás? ¿Qué le has dado a las personas que te rodean? El Salmo 90, en los versos 10 y 12, nos dice lo siguiente. Los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La Biblia aquí nos dice que las personas más robustas llegan a los 80. Algunos pasan ese tiempo. Pero lo importante no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo los vivimos. Trayendo sabiduría al corazón, sirviendo a otros, es la mejor manera. Ahora, vamos a conocer a una persona que ha dado su vida por el mundo cristiano. Vamos a conocer al pastor Augusto Vasigalupi, más conocido entre los cercanos como el tío Lupi. Hoy, él tiene 102 años de vida. Su edad no dice relación con su enorme lucidez y estado de salud. En Chile, podríamos decir que es una verdadera institución. Conversar con él tiene un sentido especial. Es un hombre fascinante y muy encantador cuando se habla de trabajar por Jesucristo y entregarse para que los demás puedan vivir mejor. Bienvenidos a Huellas del Maestro. Nos encontramos aquí en el sur de Chile, en la ciudad de Concepción, junto al pastor Augusto Vasigalupi. Vamos a conversar con él, tiene mucho que contarnos en esta ocasión. Pastor, un gusto saludarlo y gracias por darnos esta entrevista y poder recibirnos aquí para conversar de su vida. Muy bien, muchas gracias por la atención, ¿no? Pastor, ¿dónde nació usted y en qué año? En Punta Arenas en el año 1910. 10. Bueno, está algunos meses a cumplir 102 años. Así es. ¿Cómo se siente de haber vivido más de 100 años? Como algo normal. No estoy con achaques de enfermo, no estoy con angustia de ninguna naturaleza, ¿no? Me siento bien. ¿Cuántos hermanos eran ustedes, pastor? Oh, de padre y madre, del mismo padre y de la misma madre, 14 hermanos. 14 hermanos. ¿Usted era el de los menores o de los del mayores? Del medio. Del medio. ¿Hay algún hermano vivo todavía o no? Únicamente dos hermanas. ¿Dos hermanas vivas todavía? Las menores. Las menores. ¿Y ellas están en Punta Arenas? No, están en Estados Unidos. Pastor, ¿cómo llega el mensaje de la Iglesia Adventista a su hogar, a usted? Estando en Punta Arenas, mi hermana que sigue de mí en edad empezó a asistir a la iglesia adventista porque la esposa del pastor le fue a enseñar cómo cocinar sin carne. Y entonces en la casa ya dejamos en Punta Arenas la carne a un lado debido a esa enseñanza, pero también se empezó a ir a la iglesia adventista y nos fuimos haciendo adventistas uno tras otro todos los hermanos.
Todos los hermanos. Sí. Los papás ya... No, habían muerto. Habían muerto. Ya habían muerto. ¿Qué edad tenía usted cuando murieron sus padres? Bueno, cuando murió la mamá tenía 15 años. Y el mismo año que yo cumplía 17, ahí murió el papá. Así que quedaron bastante joven, sin padre ni madre. Oh, sí. La mamá murió de 45 y el papá de 53. ¿Y usted tuvo que ponerse a trabajar entonces para ayudar en la familia? Sí. ¿Y en qué empezó a trabajar, pastor? Como mensajero en el telégrafo del Estado en Punta Arenas. Como mensajero. Y me contaban que luego usted se fue a trabajar vendiendo libros, a colportar. Una vez que me hice adventista, fui a colportar a la parte sur de Argentina. De Argentina. Pero todavía no se había bautizado. No, me bauticé después, como un año y tanto después de estar vendiendo el libro. Vendiendo el libro. En Comodoro Rivadavia, el pastor Guillermo Miller. Guillermo Miller, no el del movimiento millerista, no, pero es un americano que vino a predicar el evangelio a Argentina. Que estaba como pastor en Punta Arenas. En Punta Arenas. Ah, y él lo bautizó ahí en... Es que el pastor abarcaba desde Comodoro Rivadavia hasta Punta Arenas. Ah, todo eso atendía el pastor. Sí. ¿Qué tiempo? Y la dependencia era de Buenos Aires, no de Santiago. Ah, ya. La Unión o todo el sector regional atendía Argentina y Chile, Uruguay y Paraguay, todo junto. Y, pastor, usted se va a estudiar teología. Sí. ¿Dónde estudia? En Puigarí, la iglesia, la Universidad Adventista de Argentina. De Argentina hoy día. Y luego, cuando termina, ¿dónde va a trabajar? Inmediatamente terminado, me llamaron para trabajar en Chile. El presidente aquí de la obra era Alfredo Eschelmann. Alfredo Eschelmann, él era el encargado de todo Chile, lo que era la asociación chilena. Sí. ¿Y cuál es su realización en la legua? Usted me estaba contando recién que compraron una propiedad. Esa propiedad la compramos y empezó allí. Luego creció la obra allí y en la actualidad hay una escuela buena, una iglesia al lado de la escuela, porque se compró una manzana de terreno para levantar la obra en la legua. En la legua. Y está funcionando. Ahora es el Colegio Santiago Sur y la Iglesia Santiago Sur. Ya. Un gran colegio ahí. Eso fue por los años 40 y tanto, tiene que haber sido. No recuerdo bien. Bien, pero por ahí tiene que haber sido. Sí. Y después de que estuvo en la legua, ¿dónde fue a trabajar, pastor? Y de ahí entonces me trajeron al colegio de Chillán para enseñar. ¿Como profesor de teología? Sí. Estuve como 10 años en Chillán. ¿Se acuerda de algún nombre o algunos nombres de alumnos suyos? Oh, sí. Pablo Augsburger, que es un caballero que tiene un fondo en el sur. En el sur. Mario Veloso. Mario Veloso fue alumno suyo. Otro se llama Eduardo Zurita. Eduardo Zurita, sí. Uh-huh. Está en Estados Unidos. Alumno, sí. ¿Y dónde más trabaja, pastor? ¿Dónde más realiza su trabajo como pastor? Como pastor estuve en Santiago, Santiago Sur. Como pastor estuve en Chillán, ¿no? Y en Concepción, donde me tocó primero comprar la propiedad y luego construir donde estuvo lo que se vino abajo con el terremoto. Con el terremoto, donde estaba el templo por muchos años. Claro. ¿Cómo fue esa construcción? Yo sé que esa fue... ¿No tenían todo el dinero para construir? No que no teníamos todo el dinero, no había dinero. No había dinero. ¿No? Pero fueron bastante abiertos, tanto la municipalidad, como de la misma obra, y pudimos levantar la iglesia ahí en calle Angol. Angol, ¿no? Casi llegar a O'Higgins. Claro, y fue una iglesia bien buena. Se derrumbó con el terremoto, pero... Después de muchos años. ¿Usted vivía ahí en esa iglesia? En la parte de atrás estaba la casa pastoral. Pastoral. Tenía entrada propia por el callejón que hay atrás. El que hay atrás. Y completamente independiente de la iglesia. De la iglesia. ¿No? Ahí vivió un buen tiempo usted ya jubilado. Después de jubilado ya viví un corto tiempo ahí. Un corto tiempo. Bueno, para
que no nos están viendo, el día del terremoto aquí en Chile, el 27 de febrero, días antes, quien cuida del pastor y en la casa de quien estamos, Raúl lo fue a buscar porque él no se sentía muy bien. Él no había querido abandonar su casa, pero Raúl le dijo que tenía que venir, no era bueno que estuviera solo. Y cuando volvieron al lugar el día del terremoto, días después, se dieron cuenta que parte de la construcción se había venido sobre la cama del pastor. Así que hoy día no estaríamos conversando con él si no hubiera sido porque Raúl y su familia, donde él está viviendo actualmente, Raúl Vázquez, no lo hubieran ido a buscar. Así que Dios lo ha utilizado y Dios lo protegió también a usted en ese momento. Así es, pues. Usted por muchos años también fue presidente de la iglesia en toda la zona sur. Y usted se ha caracterizado por ser un pastor constructor. Le gustaba construir. ¿Se acuerda de alguna de las construcciones que usted llevó adelante? Ya nos mencionó la propiedad de Santiago Sur, pero también Temuco, Chillán. ¿Qué otras construcciones realizó usted? Bueno, la iglesia de Chillán fue la primera. ¿La de la ciudad de Chillán? La de la ciudad, está ahí. No. Luego después fue en Temuco. ¿En Temuco? En Temuco. La iglesia está frente a la plaza, al lado del hospital. Ahí. Al lado del hospital, ahí en Portales. Calle Portales, ¿no? La iglesia de Los Ángeles. También. Y la clínica de Los Ángeles. La clínica de Los Ángeles. ¿Por qué estaba tan interesado en el territorio de la asociación donde usted dirigía tener una clínica? No, en Chile no se ha desarrollado tanto la obra médica, pero usted estaba empeñado en que hubiera una clínica ahí. Porque yo estudié en el Colegio Adventista de Puigari, Argentina. Argentina. Y el Colegio Adventista de Puigari está al lado de del sanatorio. Del sanatorio Adventista del Plata. Entonces, eso me entusiasmó mucho, y porque el director del sanatorio en esa época era el doctor Weffal, nacido en Chile y estudiado en Chile. Doctor Weffal tenía. Y cuando terminó, el padre era misionero. Perfecto. Y cuando él terminó su estudio, fue llevado a Argentina y se levantó el hospital adventista. De Argentina. Con un chileno, qué interesante. Y usted entonces quería que hubiera un sanatorio, hoy día una clínica importante ahí en la ciudad de Los Ángeles. De Los Ángeles. Usted también crea fuera de Chillán, el primero y el único colegio internado que tiene la iglesia, fuera de Chillán, por supuesto, que es el SEALA. ¿Por qué quiso construir ese colegio? ¿Cuál era su sueño, su interés en construir el colegio del SEALA? La razón fue que cuando los alumnos que se gradúan para la obra han estudiado en colegios adventistas, llevan ya en la sangre los principios de la religión. Los mejores pastores son los que han empezado estudiando en las escuelas adventistas. Y sobre todo en los colegios con internado. Bueno, eso es lo principal. Lo principal. ¿Fue muy difícil construir el SEALA? Cuando uno se empeña en una cosa, Dios lo bendice y surgen las entradas. El presidente de la Unión en esa época era don Alfredo Eichmann, y entonces vino una buena ayuda
de parte de la Unión Austral, a la cual pertenecía Chile en aquel entonces. ¿No? Y luego después el gobierno, ¿no?, la ayuda del gobierno fue muy efectiva también, ¿no?, también para ayudar para el colegio. ¿Hubiera a la escuela? Sí, al sanatorio también. El sanatorio también. Y también para el SEALA recibieron dineros de Alemania ustedes, consiguieron en otros lugares dineros también. Muy poco de Alemania y eso, no, poco, excepto lo que trajo, una buena cantidad que trajo don Ricardo Abos Padilla, que estaba trabajando en Alemania y todavía trabaja por allá. Por allá. Y cuénteme, también usted ayudó a construir el templo de Osorno, ¿no es cierto? Sí. ¿Y se acuerda de alguna otra construcción? Ayudó a construir el templo de su ciudad, ¿no es cierto? Punta Arenas. Más que el templo fue la escuela de Punta Arenas. La escuela de Punta Arenas. La escuela de Punta Arenas. Que hoy día es un colegio, un liceo. Sí, ¿no? Porque eso está bastante separado de lo que empezó la iglesia en Punta Arenas. Perfecto. Pastor, ¿por qué era tanto su interés en construir? Usted se le conoce como un pastor constructor y de iglesias, templos grandes. ¿Cuál era su inspiración para tener templos lindos así que pudieran ser importantes para la iglesia? Yo me inspiré en ver que los metodistas, cuando tenían iglesias, permanecían. Cuando no tenían iglesia, se desparramaban, ¿no? Para darle firmeza y estabilidad a la iglesia, había que tener una iglesia propia. Una iglesia propia, ¿no? Y de esa manera, entonces, la hermandad toma más cariño porque es propio de ellos. Bien. Y hacer siempre que la hermandad intervenga en las colectas, en lo este, y aunque sea poco, pedíamos que ayuden para la construcción. Y de esa manera pudieran sentirla de ellos. De claro. Suyo. También, pastor, sé que aquí en Concepción hay un lugar que usted también le tomó mucho cariño, que es un lugar de esparcimiento, Periquillo. ¿También usted estaba preocupado de que los hermanos tuvieran lugares de recreación adventista? Sí, especialmente queríamos colocar en Periquillo una escuela que sea con internado, ¿no?, para que salgan jóvenes adventistas desde la niñez, que sean buenos adventistas, ¿no? Y el colegio no surgió, pero se levantó un buen edificio y hay una propiedad muy buena que sirve para muchos aspectos, para que pertenece al Liceo de Concepción. De Concepción. Pastor, ¿cómo ha percibido usted a Dios en toda su vida, ya más de 100 años? ¿Qué nos podría decir esa relación que ha tenido con Dios? ¿Cuán importante ha sido para usted? Yo creo que la religión sin Dios no es religión. Y la relación con Dios no es solo en la iglesia y al momento que uno va a la iglesia, es todo, en todo momento de la vida de uno. Y más que todo en la intimidad y en la soledad. Las reuniones públicas y son agradables de compartir con los demás la misma fe, la misma esperanza. Pero lo importante es la comunión personal con la divinidad. Pastor, ¿usted ha sentido un privilegio haber sido pastor de la iglesia? Oh, sí. Un gran privilegio para mí y estoy contento cuando veo una cantidad de nuevos obreros que fueron alumnos del colegio y familias que los hijos estuvieron en el colegio, ¿no? Han seguido por generaciones la fe. Pastor, ¿qué mensaje le daría a usted hoy día, que estamos en el siglo XXI? Usted que ha vivido gran parte y ha visto cómo está la sociedad y todo, ¿qué mensaje le daría a los pastores de hoy usted? Como pastores, y somos los únicos pastores, la única organismo que pueden tener pastores así, tenemos dos grandes y poderosas
indicaciones, la Biblia y el espíritu de profecía. Todos los detalles del funcionamiento de un colegio, del funcionamiento de una escuela, de la vida familiar, ninguna otra iglesia lo tiene como lo tiene la Iglesia Adventista con el espíritu de profecía. Al lado de la Biblia, el espíritu de la profecía. Y eso es lo que le ha dado firmeza y extensión a la Iglesia Adventista y le dará mientras seamos fieles en los principios que Dios ha dado a la Iglesia por medio del espíritu de la profecía. Usted nos insta a que podamos no solo seguir la Biblia, sino también el espíritu de profecía para enseñarlo al pueblo también. Claro. Pastor, usted no tuvo hijos, pero sé que tiene muchos hijos adoptivos. Usted fue un hombre que se preocupó también de apoyar y ayudar a los jóvenes que estudiaron, especialmente muchos de ellos teología. Sí. No tuve hijos, pero fui responsable de la educación de 3 hermanas y un hermano menores. Y antes de poder estudiar yo, por eso fui a estudiar después de los 30 años, tuve que estar preocupado de la educación y la crianza de ellos. De ellos. ¿No? Así que mantener un hogar donde no había padre ni madre, o estaban en el cementerio ya, fue una de las principales funciones con las cuales empecé la vida cristiana. Bien. Pero también después se preocupó de educar a otros jóvenes, de apoyarlos, ayudarlos. Bueno, no. Yo sé que usted es muy modesto, no quiere hablar mucho de lo que hacía, pero sé que hay mucha gente que le está agradecida de todas las cosas que usted hizo por ellos también. Bueno, mientras estemos en esta vida y vida cristiana es para servir. Y todo lo que podamos hacer para servir. Y si no, empezar en que nos pidieron a nosotros, es lo importante. ¿Y qué podría decir a la gente que tal vez lo está viendo y tal vez no ha tomado la decisión de seguir a Dios, o tal vez aquellos que están ahí no tan fieles? ¿Cuál sería su consejo? Sencillamente, que la única esperanza segura que podemos tener es cuando somos fieles a Dios por medio de la enseñanza de la Biblia. Y que como iglesia, además de la Biblia, tenemos el espíritu de la profecía que nos indica los detalles de la vida cristiana. Así que como adventistas no solo tenemos el privilegio de un conocimiento más amplio que la generalidad, sino también una responsabilidad más grande en llevar adelante no solo una vida cristiana, sino en hacer que otros vengan a la verdad. Porque creo sinceramente que nos queda en este mundo muy poco tiempo. Bueno, usted que ha vivido muchos procesos a través de la historia, momentos difíciles como las guerras mundiales, aunque no las vivimos nosotros acá en Chile, pero eran noticias en el momento que usted vivió. Me imagino que usted tiene esa percepción de todo lo que ha pasado y lo que está pasando más cerca, o una percepción más clara de que a este mundo le queda poco y el Señor viene pronto. ¿Y qué es la esperanza de la gente en el curso de la historia? Porque gracias a Dios me ha tocado viajar por varios países de Europa, en Egipto y todo, y vemos que la gente está con una ansia de algo en la incertidumbre, pero cuando llegan al conocimiento de la verdad y la esperanza que tenemos en las promesas de Dios a través de la Biblia, todo cambia. Entonces hay confianza y hay actividad. Llegar a los 102 años de edad
es sin duda una bendición de Dios. Y conocer a una persona con esa edad y con ese recorrido por la senda cristiana es un regalo del cielo. El pastor Vasigalupi ha dejado un legado, pero hay algo más allá. La huella que ha dejado Cristo en su vida y en su ministerio es algo muchísimo mayor e inconmensurable para nosotros. Que nuestra vida y nuestros ojos estén puestos en el mismo horizonte que ha tenido este hombre de Dios. Eso es en Jesucristo, el único Maestro. Haznos tus comentarios o cuéntanos sobre testimonios que podamos dar a conocer al mundo. Escríbenos a huellas@nuevotiempo.cl o llámanos a Chile, código 56 del país, 2 de la ciudad de Santiago, fono 284-4218. Te invito para que sigas en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza, donde podrás encontrar la manera de acercarte más a Dios y aprender mucho más sobre Él. Nos encontramos en el próximo capítulo de Huellas del Maestro. Dios te bendiga.